Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Éxito Radio. Estamos muy contentos de que nos puedan acompañar el día de hoy. Una transmisión más. Eh, nos ausentamos por muchísimo tiempo, por un par de meses, pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta con un tema muy importante llamado resiliencia y apoderamiento, claves para enfrentar los éxitos y fracasos en la juventud. Y por supuesto que venimos con una invitada de lujo, con una invitada tan admirable que, que nos acompaña desde el bello estado de Oaxaca, pero sin más preámbulo, comencemos. Adelante. Muchísimas gracias a todo el equipo de Éxito Radio, muchísimas gracias eh, que nos han dado nuevamente la oportunidad de poder compartir parte de, de esas experiencias de grandes personas de, de acá eh, en este programa de juventudes. Estamos muy contentos, como les comentaba al inicio, estamos con un tema muy importante, pero también permítanme platicarles quién es nuestra invitada del día de hoy, permítanme eh, contarles un poco de ella, que en unos momentos eh, también le cederemos el micrófono para que de viva voz ella nos pueda decir quién es Abril Itandegui Maldonado Morales. Ella es abogada oaxaqueña, defensora y educadora en derechos humanos. Especialista en temas de derechos humanos, interculturalidad, perspectiva de género, cuenta con más, con más de 15 años en experiencia en la materia. Asimismo, fue distinguida por su destacada trayectoria en el Premio Nacional de la Juventud 2014 en Derechos Humanos. Es licenciada en Derecho y licenciada en Enseñanza de Lenguas Extranjeras por la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, la famosísima Guajo. Eh, por otra parte, cuenta dentro de su formación académica de estudios sobre género, democracia, políticas públicas, feminismo, justicia social, entre otras cuestiones. Abril, bienvenida a este programa de Éxito Radio, tu programa, el programa de las y los jóvenes que quieren cambiar y transformar México. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Saúl? Hola a todas y a todos. Pues muy bien. Eh, muy contenta de estar en esta tarde con, con ustedes, eh, contigo, pues charlando, ¿no? platicando eh, en confianza, ¿no? una plática como más eh, informal, más este, amena eh, sobre un tema muy importante, sobre la resiliencia y, y el empoderamiento, que es un tema como muy eh, necesario en nuestros tiempos. Qué bueno, Abril. Me da muchísimo gusto que que haya muchísimas personas también como tú, eh, con un gran liderazgo, con un gran proyecto ejerciendo para poder cambiar su entorno. Eh, de verdad, Abril, bienvenida a este programa. Eh, con toda la confianza, podemos hablar sobre eh, resiliencia y apoderamiento, pero antes de poder iniciar este tema, nos gustaría saber de viva voz, Abril conocer directamente quién es Abril, antes de poder iniciar, por qué Porque iniciamos también nuestros programas de voces juveniles con esto, para seguir empoderando a las y a los jóvenes, para seguir compartiendo experiencias, inclusive de éxitos y de fracasos. Y antes de comenzar, nos gustaría escuchar eh, ¿cómo, defines, cómo te defines a ti mismo, Abril. Pues creo que, eh, fíjate que siempre que me invitan o... o eh, a, a diferentes, eh, pues, eventos de conferencias, talleres, ¿no? Para dar como que otro tipo de temas sobre derechos humanos, género, interculturalidad. Eh, siempre leen como la semblanza, ¿no? Y en, en, dentro de esta semblanza, pues, en, pueden ver como los, eh, pues, los logros académicos o, o sociales eh, o logros eh, profesionales que ha tenido una persona, ¿no? Pero esta pregunta que haces creo que es muy importante y muy fundamental. Esto de, bueno, cómo te defines, ¿no? ¿Quién eres? Eh, independientemente de, de tu trayectoria o independientemente de, de lo que has hecho en materia social o cultural o académica, sino realmente quién eres, ¿no? Y creo que es una pregunta muy valiosa que muchas y muchos nos hemos preguntado, ¿no? Yo creo que me considero una persona. Que sigue creciendo, ¿no? Que sigue creciendo en, en, en lo que hace. Y creo que hasta que esté como abuelita, no solamente joven, sino seguiré descubriendo diferentes facetas de quién soy, ¿no? Como mujer, como joven, como profesionista, pero también como ser humano. Creo que eso es como muy valiente preguntarse y la pregunta que lanzas es, es muy importante y que. Todas y todos en algún momento debemos de preguntarnos, ¿no? Independientemente de lo que hemos estudiado, si somos abogados o somos este, conferencistas o locutores o quienes son médicos, influencers, lo que sea lo que te, a, a lo que te dediques, es importante también plantearse quién eres como ser humano y sobre todo hacia, hacia dónde quieres ir, ¿no? Con, con la dirección que estás tomando de... De, de tus acciones, de lo que estás viviendo en el presente, qué es lo que quieres para ti en el futuro. Entonces, yo me considero una persona, eh, eh, un, una persona que trata ¿no? de, de crecer en cualquier ámbito, ¿no? una, una persona perseverante, pero también eh, muy eh, obstinada con lo que quiere, en el, en el buen sentido de la palabra de que bueno si si quieres una cosa hay que intentarla no soy una persona muy intrépida en este sentido de que me gusta probar cosas nuevas eh, nuevos nuevos temas nuevos caminos nuevas perspectivas y creo que soy así una persona eh, 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 que, que viajera pero no en el sentido de, de lugares sino de de intrépida de descubrirse a sí misma no hablando conversando con personas nuevas eh, conociendo nuevas perspectivas, una persona que, que no quiere dejar de crecer, ¿no? Creo que así me definiría. Y justo has dado en el clavo, y de verdad que te felicito por todas esas acciones que has estado tomando, justo tenemos un análisis que vamos a hacer eh, en la intermediación del programa. Pero eh, aquí me gustaría hacer hincapié por dos cuestiones. La primera, porque somos jóvenes, pero la segunda en particular, vamos a centrarnos más en, tu, en, en el tema, en este caso, de mujeres, el tema eh, de, de, del feminismo. Eh, ¿qué, qué, ¿Con qué reto te has encontrado? Como lo mencioné, por ser joven y por ser mujer, ¿qué dificultades y cómo se han, los has sabido afrontar? Sí, creo que... Eh... Ser joven, no implica eh, como el autodescubrimiento, no ir como explorando nuevas propuestas de qué es lo que quieres para tu vida, no. Ahora ser mujer creo que implica una mayor reflexión en lo que esperan las personas de ti, no, o sea como cumplir todos estos roles, todos estos estereotipos, cumplir el papel que ya se ten, tenía asignado inclusive antes de nacer como mujer. Eh, como joven, a lo mejor lo que se esperaba de ti o las expectativas que tenía de ti tu familia, ¿no? tu núcleo cercano, la propia sociedad, ¿qué es lo que esperan de ti? ¿No? Pero inclusive también esta, esta, estos roles, estos estereotipos, también involucran, independientemente de ser mujer, también a los jóvenes, ¿no? a los jóvenes varones. Creo que las expectativas, todo esto que cargan también estos roles, estos estereotipos, eh, llegan a ser una muy pesada carga, ¿no? Eh, tratar de cumplir inclusive los sueños de alguien. Que, que, que te los asignó previamente, ¿no? Háblese a lo mejor de tus papás, del de este, líder de la comunidad, del sacerdote, del maestro, de la maestra, de los abuelos, del hermano mayor. Y yo creo que es un, un peso también extra que, que las juventudes llevamos, ¿no? Y qué bueno que nos han tocado vivir estos tiempos, es, Saúl, a, a nosotros eh, como jóvenes, porque ahora estamos más, eh, un poco más despiertos en ese sentido y tenemos mayor información al alcance, ¿no? Pero eh, contestando a tu pregunta, sí, como mujer ha sido mayormente la carga y, sobre todo, como un despertar en esto del feminismo. Al menos yo. Siempre, creo que siempre en mi familia hemos sido feministas, ¿no? Mi mamá, mi abuela, mis tías mayormente son jefas de familia, ¿no? Y, eh, y siempre ha, ha estado en mí como esta cuestión de... De, de preguntar, de cuestionar todos estos roles de por qué son las mamás las que tienen que, este, limpiar, ¿no? Eh, ¿Por qué el papá no, 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 este, no hace cosas a lo mejor de, de, de la casa, ¿no? Este, o por qué, este, en, en la familia de mi amiga, este, no tiene papá, ¿no? ¿Por qué la, la, la familia de mi amiga a lo mejor, este... Eh, su papá no hace nada en su casa, no, 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 no comparte como estas tareas eh, domésticas y en mi casa sí veía otro ejemplo, por ejemplo, no. Entonces son como muchas cuestiones y desde pequeña me he ido como involucrando, pero en mi casa y en la casa de mi abuela pues no se nos denominaba feministas, no, o, o que estábamos nosotras involucradas en el feminismo, eh, sino que ya como mujer lo intuías, no. Y las abuelas ya lo intuían, y las bisabuelas también, ¿no? Quienes eran parteras. Yo tengo, bueno, tuve, falleció no hace mucho mi bisabuela, eh, una señora de más de 100 años, ¿no? Que, que se dedicaba a, a la jardinería, pero también a curar con plantas, ¿no? Ayudaba a sus vecinos, a la comunidad a, a, a curar con plantas ahí. Este, a las mujeres las ayudaba también, este, con sus hijas, con sus hijos. Este, eh, y era una persona muy dada a esto, ¿no? Empoderar a las mujeres de su comunidad y a ella misma. Entonces... Creo que de estos pequeños o grandes ejemplos de vida que tienes como mujer joven, vas aprendiendo qué es el feminismo en la práctica, no en la teoría, ¿no? Pero posteriormente, ya en el año 2013, desde el año, sí, antes, desde el 2011, me fui involucrando más desde el activismo feminista, ¿no? Desde la academia, estudiarlo más teóricamente y ver de que no era un movimiento nada más de, de mi familia, ¿no? De mujeres de mi familia, sino que eran. Vaya, este, desde hace muchos años, desde el siglo XX, cuando tuvo el auge el feminismo en Estados Unidos, ¿no? Un tipo de, de, de feminismos más eh, de, de otras sociedades, de otros países, pero que también en México, en la revolución, podemos encontrar ejemplos, este, y en el siglo XX también. Entonces, pues creo que fueron como muchas etapas, ¿no? Que, que como mujer joven también tienes como de de mentoras, tu misma familia, entre otras mentoras que encuentras amigas de activistas. Por supuesto, no cabe la menor duda que, que, vaya, lo que acabas de mencionar es de suma importancia. Y fíjate que algo que me llama muchísimo la atención: a pesar de que México es un país muy democrático, a pesar de que México es un país que ha luchado por la igualdad, aún nos enfrentamos en una sociedad que juzga, nos enfrentamos con muchísimas barreras que no nos permiten poder seguir avanzando. Aunque, eh, aunque hoy en día, eh, vaya, existe, existe lo que es la equidad. Te puedo decir que existen muchísimas barreras, principalmente eh, ha, ha habido muchísimos estereotipos para los jóvenes, que no tenemos la capacidad, que no tenemos el conocimiento, pero vaya, que lo hemos demostrado también con hechos, lo hemos demostrado con acciones, que sí tenemos la capacidad, que sí tenemos el liderazgo de poder enfrentar esas cuestiones, ¿no? Pero eh, ahora... Eh, Quisiera yo retomar parte de las preguntas que nos están haciendo aquí desde la transmisión en vivo y quiero aprovechar también para mandarle saludos a las personas que nos están hoy eh, acompañando en esta transmisión a, en vivo, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros compadres también que están aquí por acá. Pero eh, no sé si nos puedas apoyar eh, con, con esta pregunta que particular nos hizo eh, el señor Luis Roberto y que aprovechamos también para mandarle un saludo que, que, que dice así, ¿los jóvenes tienen algún empoderamiento en la familia? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo nos puedes apoyar en responder esta pregunta, Abril? Sí, creo que, le, que la familia es muy buena pregunta, porque creo que la familia es, eh, bueno, todo lo, lo que siempre se nos dice, ¿no? Que es el pilar fundamental de la sociedad. Pero creo que más que eso, creo que la familia es un encuentro de personas, ¿no? Al azar, porque nadie escoge a su familia, ¿no? Nadie selecciona quién va a ser tu papá, quién va a ser tu mamá, tus hermanos, tus tíos. Eh, pero creo que es como una, una pequeña comunidad, una conge, congregación, ¿no? Como una eh, de, de personas donde generas identidad, ¿no? Y ahí, cuando eres pequeño o pequeña, pues eh, adquieres varios rasgos de personalidad, ¿no? De, de visión, de mirada de la vida. Y lo que tiene la familia, claro que tiene que ver en el empoderamiento de la persona, considero que es muy importante el ejemplo que, que te den tus padres. Eh, como niños o como niñas, vemos el, el, el ejemplo de nuestros padres y son nuestros grandes superhéroes, ¿no? Los, los, los padres, lo, la, las madres y los padres de familia son los primeros grandes superhéroes y, y los ejemplos a seguir de la niñez. Por eso es tan importante que también los papás tengan eh, habilidades o herramientas que les permitan a la mejor crianza de sus hijos. Y eso, bueno, trasladándolo al tema de juventudes. Creo que la familia también es muy importante para las y los jóvenes, ya que eh, tú, como joven, estás transitando, pasando como muchas, eh, muchos cambios en tu vida, ¿no? A la vida de la adultez, de las responsabilidades, de, eh, vaya, desde mudarte solo y que te enfrentas a, a, a todos estos retos, ¿no? Que es pagar la renta, conseguir un empleo, este, inclusive tener una relación de pareja, ya como que estás eh, como cambiando de piel, ¿no? Estás como dejando el nido, como se dice. Y la familia ahí también resulta un pilar fundamental, ¿no? Es, es pieza clave también de nuestros éxitos, pero también cuando no se dan estos éxitos, cuando se dan... Eh, estos llamados fracasos que debemos de replantearlos y verlos como aprendizajes, creo que la familia es muy importante para que eh, como jóvenes también recobremos ¿no? esa, esa capacidad, esa resiliencia, fortalecerla, que es poder replantearte y ver los llamados fracasos como aprendizajes y poder aprender de, de estas lecciones que te da la vida, ¿no? que a lo mejor eh, no pudiste terminar tu universidad a lo mejor porque no había suficiente dinero en casa y te tuviste que poner a trabajar, o a lo mejor eh, fracasaste en tu relación amorosa, ¿no? con tu novio, con tu novia, y no funcionó, eh, y ahí va a estar la familia. Creo que también es muy importante, y cuando no está en la familia, que no pasa nada tampoco, ¿no? creo que como jóvenes también plantearnos tener otras redes de apoyo emocionales, es muy importante al menos para las juventudes es muy importante tener las redes de apoyo esa segunda familia como lo son las amistades no las amigas los amigos eh, los mentores los maestros las maestras también eh, y es muy importante tener esta red de apoyo que no necesariamente tienen que ser pues los padres este los tíos los hermanos pueden ser otras personas pero sí es necesario para poder eh, ser resiliente y poder aprender de estos llamados fracasos, pero que realmente son lecciones de vida. Claro, muchísimos tenemos diferentes condiciones, eh, posiblemente biológicas totalmente distintas. Nuestras condiciones a eh, veces pues pueden ser muy difíciles, muy complicadas, pero depende de cada uno también desde la parte... Eh, eh, vaya fraternal, desde la, de la familia, también necesitamos también un apoyo eh, de los amigos, vaya diferentes personas que nos puedan impulsar y catapultar eh, a poder salir de ese proceso. Eh, nada es complicado realmente, nada es difícil si nos los proponemos y lo tenemos co co como principal objetivo. Hay muchísimas organizaciones, y justo era lo que yo también quería tomar, eh, sacar el tema, eh, al, cuando nos compartiste, su, tu, vaya tu pequeña semblanza, mencionaba que formas parte de diferentes eh, colectivos, diferentes organizaciones, y yo considero que es muy adecuado, que es muy importante también que acá nos están acompañando jóvenes, también personas adultas, que puedan conocer también eh, y que se puedan involucrar y se llevan bien el interés también, te puedan contactar y te puedan solicitar información de cómo pueden formar parte de estas organizaciones eh, fundamentales, porque bien se los decíamos al inicio del programa, vamos a... Tenemos una pregunta de análisis con la cual vamos a, a finalizar la sesión para que podamos hacer una reflexión. En el, siguiente, en el siguiente episodio también podamos retomar también con nuestra próxima invitada o invitado el tema de, de la importancia, ¿no?, del de liderazgo que estamos teniendo como jóvenes. Pero, eh, Abril, eh, me gustaría que en particular nos pudieras proporcionar... Eh, parte de, de, de alguna organización juvenil que, que en la que participes, ya sea en materia eh, en materia de derechos humanos, en materia de los objetivos de desarrollo sostenible, vaya, eh, no tengo la menor duda que le puedes cambiar la vida. A, le puedes cambiar también un accionar a un joven o a una joven que esté aquí escuchando hoy nuestro programa. Gracias, Saúl. Sin duda existen muchas organizaciones y colectivos de jóvenes que, que también hacen un gran trabajo en nuestro país. Y bueno, yo les puedo compartir, yo eh, soy coordinadora y también soy fundadora de una organización, la Red Multidisciplinaria Intercultural por los Derechos Humanos, Yeshua. La pueden encontrar en Facebook. Eh, eh, próximamente vamos a, a lanzar cursos eh, de inglés porque la capacitación, la, ed la educación es uno de los pilares también o de las estrategias eh, importantes para nuestra organización. Eh, creo que eh, consideramos que para los jóvenes es muy importante poder... Pues vivir en este mundo globalizado de la mejor manera de eh, poder entendernos, inclusive oportunidades de trabajo, aprendiendo un segundo idioma. Pero también próximamente vamos a arrancar eh, proyectos sobre justicia, el acceso de justicia a las mujeres, sobre todo a las mujeres jóvenes, mujeres eh, indígenas, mujeres afromexicanas, donde eh, estará un equipo de abogadas y psicólogas apoyándolas en caso de que sean víctimas de algún delito por razón de género. Vamos a estar arrancando ese programa. Eh, ya eh, a mediados del mes de septiembre y entre muchas otras conferencias, talleres virtuales eh, sobre precisamente estos temas de empoderamiento, resiliencia, salud eh, mental, emocional, eh, como inclusive cómo construir tu currículum, cómo encontrar tu primer trabajo, entrevistas de trabajo. Creo que es muy importante brindar estas herramientas que muchas veces no se dan en la educación formal, en las escuelas, en las universidades y que en el mundo real allá afuera. Te enfrentas como joven a, a estos obstáculos, ¿no? De vaya, cómo pedir trabajo, ¿no? Cómo presentarte a una entrevista, cómo utilizar las redes sociales para ello, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Tenemos muchas herramientas, muchas redes sociales eh, sobre eh, entrevistas, sobre puestos de trabajo. Entonces, vamos a, a, a compartir todas estas herramientas y convocatorias también donde se seleccionan a jóvenes para, para trabajo. ¿no? Y, y para sus primeros trabajos, entonces va a estar muy interesante como a, a mediados de año y que se den una vuelta por, por nuestro Facebook, por la página de la Red Multidisciplinaria Intercultural por los Derechos Humanos y ahí vamos a estar compartiendo todos estos detalles. Muchísimas gracias abril, por com compartir esta información tan valiosa que no tengo la menor duda que habrá jóvenes también interesados que nos estarán solicitando información de cómo te pueden contactar. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, eh, al finalizar la sesión también te vamos a pedir que por ahí nos dejes eh, un comentario para que, bueno, puedan eh, visualizar eh, ta, pronto tu, tu, tu cuenta de Facebook y, bueno, también te puedan contactar. Por otra parte, le, le queremos solicitar aquí a nuestro compañero que se encarga de, 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 de la parte tecnológica que nos pueda apoyar en también... Eh, en poner en visualización los comentarios para mandar eh, saludos a las personas que nos están acompañando. Y antes aprovecho para mandarle un saludo a Moy Nava de Folk of Nights Puebla, que también nos está acompañando. Muchísimas gracias al equipo de Folk of Nights. De acá de la delegación poblana por estar sintonizándonos y acompañándonos en esta transmisión. Eh, también le mandamos saludos a Luis Alberto, que también está activamente participando eh, con este tema, también dándonos aportaciones. Muchísimas gracias por, por permitir también eh, regalarnos un espacio al doctor Sergio García, titular también de Éxito Radio, por acompañarnos. Muchísimas gracias de corazón, desde el bello, desde aquí, desde nuestro bello Texutlán. Eh, le mandamos saludos a nuestro productor Giovanni Maldonado que también nos ha estado apoyando eh, en, todo, en todo momento también desde Éxito Radio muchísimas gracias muchísimas gracias al licenciado Armando muchísimas gracias también por conectarse y acompañarnos el día de hoy un gran amigazo una persona que admiro muchísimo y bueno continuando también eh, abril ya estamos por llegar a finalizar la sesión del programa pero no me gustaría no me gust me gustaría que finalizáramos sin antes hacer una pequeña eh, reflexión. Me parece que se trabó un poquito mi, mi videocámara. Eh, bueno, voy a, a encenderla nuevamente. Tengo por ahí unos problemas con la cámara. Ya listo, estamos de vuelta. Eh, no me gustaría irme, Abril, sin que antes nos dijeras, eh, nos dieras tú más que nada un consejo para las y los jóvenes de cómo podemos enfrentar realmente estos problemas tan serios que, que actualmente estamos, que estamos viviendo, a pesar de una pandemia que tuvimos que enfrentar, a pesar de que, vaya, nuestras condiciones no nos favorecen, inclusive entre memes dicen, somos la generación que ya no le tocó terrenos, que ya no le tocó eh, generar antigüedad en una empresa, somos el eh, que ya no le tocó casas, que relativamente todo está caro, pero bueno, a pesar de ello... Eh, pues somos esa generación que ha sabido sobrellevar eh, eh, estos, vaya, estos eh, acontecimientos, que no tengo la menor duda que vaya así como nosotros. Hay muchísimos y millones de jóvenes que están aportando con su granito de arena en diferentes áreas. Lo mencionábamos hace un momento, en el área cultural, en el área tecnológica, desde el área de, 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 de derechos humanos, un sinfín. Entonces, no tengo la menor duda que como, como generación somos, eh, vaya, esa generación que está rompiendo los límites, somos esa generación que, que, que va a hacer transformar a, a nuestro país para hacerlo un país más próspero, más justo, un país que vaya, va a estar eh, sin duda alguna en unos años dando frutos. Pero para poder eh, finalizar, me gustaría también, como te comentaba, que nos compartieras cuál es tu consejo que te ha llevado a, a vaya. A cumplir tus metas, a cumplir tus sueños y sobre todo a que seas el orgullo también de tu familia y también del estado de Oaxaca. Gracias, Saúl. Creo que la confianza ¿no? en, en uno mismo es fundamental. Crean en ustedes mismos. Crean a pesar de que las demás personas eh, les den negativas enfrenten a un no, un no, un no, ¿no? La primera vez, segunda vez, tercera vez, no importa, crean en ustedes mismos, creo que es algo fundamental. Eh, no escuchar muchas veces al enemigo interno que es uno mismo, porque hay un síndrome que se llama el síndrome del impostor o de la impostora. Y muchas veces el principal enemigo está dentro de nosotros mismos, no está allá afuera, no están eh, a lo mejor... A lo que nos enfrentamos, falta de oportunidades, eh, desigualdad social, pobreza, violaciones a derechos humanos. Sí, esos son parte de nuestra realidad, del medio en el que vivimos y en la realidad que nos tocó como generación. ¿no? Uno de ellos, y sumamente grave, es la contaminación ambiental, ¿no? el calentamiento global eh, que nos heredaron, eh, heredaron pasadas generaciones. Nos enfrentamos, sí, a un, es a un escenario adverso de violencia pero considero que lo más importante o el enemigo a vencer es uno mismo es eh, esa voz no ese este síndrome del impostor que es real y que muchos grandes personajes de la historia lo han reconocido que han tenido este síndrome y que muchas oportunidades las han dejado pasar por precisamente hacerle caso a su cabeza a esos pensamientos negativos a esos pensamientos intrusivos que te dicen no vas a poder yo creo que en un primer momento es conocerse a, a sí mismo, creer en uno mismo, conocer en dónde estás parado, tus, tus talentos, pero también tus desventajas. Y a pesar de eso, eh, seguir cultivando tus talentos, tus habilidades para lo que tú eres realmente bueno y concentrarte en ello. ¿no? Seamos positivos de una manera realista, inclusive aunque suene un poco... Eh, eh, un, un, un poco como contrario, no ser positivo de manera realista, pero esta es una, una frase que a mí me encanta, no ser positivo esperando lo mejor, no siempre, entonces preparándose para lo peor pero esperando lo mejor, hay que ser positivos, confiar en uno mismo y eh, tomar las oportunidades, no no este, no no cortarte las alas antes de tiempo, yo creo que es eso, crean en ustedes mismos eh, sigan adelante y sean positivos, sí, sean positivos, pero también sean realistas y crean en sus talentos. Ah, muchas gracias por compartir estos comentarios. Bueno, yo por parte de producción, en verdad, creo que me quedo con esta conclusión muy, muy, muy buena. Y que podemos empoderarnos, que podemos también tener este acto de resiliencia y también coincidir con nosotros mismos, ¿no? Creo que algo que has dicho es que eh, sigamos adelante y sobre todo, eh, pues tener este desarrollo personal. Y bueno, en verdad te agradecemos muchísimo tu presencia. Creo que es eh, muy, muy, muy padre eh, tu participación. Y bueno. Eh, de hecho, eh, el maestro Saúl García, eh, si es que estás ahí, eh, nos podrás sí. apoyar. Listo, okay. sí, perdone, okay. tuve, tuve por ahí eh, algunos detalles y sigo teniendo detalles con mi cámara. Una disculpa, ahorita la uh, ajustamos. Listo, me parece es que estoy de vuelta. Eh, Abril, muchísimas gracias. Por ahí me apoyó eh, mi compañero Giovanni, que es el productor. Eh, tuvimos unas bien, dificultades, bien. pero bueno, estamos de vuelta. Agradecerte muchísimo también que nos hayas compartido. Créeme que te admiramos muchísimo, apreciamos todo el trabajo que estás haciendo para poder transformar también tu sociedad, para poder empoderar a más personas. Te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado nuestra invitación y créeme que te lo digo desde, desde el corazón. Eh, Estoy muy contento de ver a diario, vaya, de, de seguirte en redes sociales, nos conocimos hace poco, pero vaya, que, que vaya, tus acciones dan de qué hablar. Y no nos gustaría antes de finalizar la sesión y antes de despedirnos, sino con esta pregunta, ¿qué estamos haciendo para cambiar este mundo? Les agradecemos muchísimo, una pregunta de reflexión para que también nos puedan acompañar a, nuestra siguiente, eh, a nuestros siguientes programas. No nos queda más más que despedirnos, agradecerles muchísimo, hasta la próxima. Bye, gracias.